noche queremos hacer un especial vinculado al mundo de la construcción, porque también ahí hay un punto clave que abordar para aprender a ser ciudades y ciudadanos más responsables. Es por eso que dentro de la investigación que estuvimos haciendo, fíjese que a nivel mundial los edificios son responsables del 40% de todas las emisiones causadas por el hombre. Eso solo incluye un 28% de operación del edificio y un 11% de hormigón y de acero. Vamos a desmenuzar esta información, vamos a tratar de entenderla en términos sencillos, claros y concretos para conversarla con usted esta noche, pero para partir vamos a ir con una solución, con una idea chilena de un grupo de genios creativos que generan esto llamado ResiLink, que es una plataforma de gestión de residuos de construcción. Vamos a ver la nota y al regreso nos interiorizamos en esta conversación sobre sustentabilidad y construcción. Y seguimos recorriendo la ciudad porque hoy día queremos mostrarte un nuevo emprendimiento aquí en Chile Sustentable. Esta es la historia de ResiLink. Bueno, ResiLink nace a comienzo del 2017 cuando me junté con Rodrigo, un amigo de la universidad, y entre los dos creamos la idea de poder resolver los residuos de construcción de una forma fácil, simple y usando una plataforma web que conecte la construcción al reciclaje. Esta conexión se hace ya que los mundos estaban muy separados. El mundo de la sustentabilidad, el mundo de la construcción nunca habían conversado antes. Y estos mundos los conectamos a través de un puente digital, un puente tecnológico, que es nuestra plataforma web. La plataforma lo que hace es conectar a los distintos actores, tanto al proyecto de construcción como a la empresa de reciclaje y también transportistas que muevan estos residuos de un lado a otro. Lo que hacemos nosotros para aportar sustentabilidad a la industria de la construcción, partimos por educación ambiental. O sea, cuando partimos trabajando con un proyecto de construcción, una empresa constructora nueva, hacemos una charla educativa para poder mostrarles cuál es la importancia de hacer una buena gestión de residuos y poder valorizar la mayor cantidad de esto. Esta educación ambiental la hacemos para poder darle un sentido al trabajo y poder explicarles que el calentamiento global, la crisis climática y la crisis ecológica que estamos viendo actualmente es real, nos está impactando y cada vez va a ser peor. Ese, el mayor impacto que hemos logrado es poder cambiarle la forma de ver a la empresa constructora del residuo más que como un problema, como un recurso y como una oportunidad de poder hacer algo con esto. El cambio cultural conlleva a que en vez de mezclar todos los residuos o darlo en un solo lugar, es poder separarlo y ver cada residuo como un material diferente y así poder valorizar esto en distintas plantas de reciclaje. El cambio cultural lleva también a que más allá que hacer esta segregación de residuos en la obra, conlleva a empezar a hacerse preguntas más allá de eso. Entonces, el proyecto de decir, oye, estamos botando muchos residuos, ¿por qué se están generando tanto? ¿Diseñamos mal el proyecto? ¿O estamos comprando más materiales de los que necesitamos? ¿Estamos transportando más materiales? ¿O los maestros están cortando más las planchas para que salgan tantos despuntes? Y así, el partir reciclando es el primer bichito y el primer pasito de la obra para poder empezar a hacer mayor gestión ambiental y mayor gestión para que el proyecto sea más sustentable en el tiempo. Después de que la obra separa su residuo en el proyecto, ellos acceden a nuestra plataforma, que es una aplicación web, y en ello seleccionan qué tipo de material es, por ejemplo, madera, eligen qué camión van a pedir para poder buscar esa madera por el tamaño, y luego este camión llega a la obra, recoge los residuos y se lo lleva a una planta de reciclaje. Y luego toda la información que pasó con esto, fotos, certificado de tratamiento, pesaje, si es que el material se compra, una factura de compra, etcétera. Todos los documentos asociados se cargan en la plataforma y así se lleva la trazabilidad completa de cada kilo de residuo que salió de la obra. Aquí la trazabilidad es clave porque es importante mostrar que estáis haciendo las cosas bien. Entonces, por un tema ético y también por un tema normativo, es importante contar con los certificados de tratamiento de todos los residuos. Y eso es lo que nos dedicamos nosotros, a poder asegurarnos de que los residuos son manejados de forma responsable y valorizar la mayor cantidad de esto. La industria de la construcción es una de las más contaminantes que existen y también una de las más anticuadas tecnológicamente. Tiene el menor desarrollo tecnológico que hay entre todas las industrias, digamos, macro. La construcción también, se van a sorprender, pero es responsable de un 34% de todos los residuos sólidos generados en Chile. O sea, más de un tercio de toda la basura que se genera en el país proviene de una industria sola que es la construcción. Además de eso, también es responsable de un 33% de los gases de efecto invernadero en el país, de un 26% del consumo de energía y también de un 6% del consumo del agua. Es una industria que consume muchos recursos naturales y por ende tiene un impacto ambiental gigante.
El problema de esto es que hay un impacto ambiental invisible, ya que cuando uno ve una construcción no ve los impactos en vivo, sino que estos se transfieren a comunas lejanas. Típico que pasa esto en el anillo externo de la ciudad, donde se pueden ver vertederos ilegales que principalmente están compuestos de residuos de construcción. Con el resultado estamos súper contentos. Hoy día estamos trabajando en ya más de 18 proyectos de construcción. Estamos trabajando con 20 empresas de gestión de residuos, de tratamiento de residuos, y también con más de 15 empresas de transporte. Y hemos valorizado más de 300 toneladas de residuos de construcción. Esto es un número bastante grande, es algo que nunca se había hecho antes, lo cual nos tiene muy orgullosos. Pero el número más orgulloso que me tiene es que hemos logrado disminuir el impacto ambiental de la construcción en el equivalente a más de 600 toneladas de CO2. Esto es equivalente a dejar de quemar, por ejemplo, más de 300 toneladas de carbón en una termoeléctrica. Entonces estamos logrando un impacto real, un impacto tangible. Más allá de eso, también hemos ganado 5 premios acá en Chile y hemos ganado 2 premios también en extranjero, lo cual también nos tiene súper orgulloso. Pero más allá que todas las cifras, los números que acabo de mencionar, lo que más nos gusta es que hemos cambiado la forma de pensar de la industria. Estamos rompiendo paradigmas, estamos irrumpiendo en una industria muy anticuada, haciéndola más sustentable, lo cual es el mayor desafío y lo que más me motiva para levantarme todos los días a trabajar y poder cambiar esta industria, darle una nueva cara más verde, más amigable y más consciente. Adelantado en esa nota introductoria que vimos, hoy estamos haciendo un especial de construcción y sustentabilidad. Y ya se encuentran en nuestro estudio nuestros invitados. Primero la voy a presentar a ella, Bárbara Rodríguez, experta en construcción sustentable. Buenas noches, Bárbara, bienvenida. Buenas noches. Y también Nicolás Bear, CEO de Resilink, la nota que veíamos recién ahí. Vamos a entrar en detalle en unos minutos. ¿Cómo estás? Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, Carla. Quiero partir, Bárbara, contigo, por favor, para ver si nos puedes hacer una radiografía, porque este tema es un tanto árido, un poco hostil, construcción, sustentabilidad. ¿Cuál es un poco, desde tu perspectiva, la panorámica global de la importancia de construir más sustentable? Bueno, Cata, primero, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay que partir diciendo que hoy día no sabemos a ciencia cierta todos los tremendos impactos de la construcción. Sabemos que hay un 40% de las emisiones a nivel global que vienen del sector construcción, pero hay un montón de temas, un montón de cabos sueltos en la construcción. Por ejemplo, no sabemos realmente la cantidad de carbono y emisiones, con eso digo carbono, que están los materiales. Por ejemplo, todo lo que va dentro de un edificio. Los edificios son hoy día los artefactos más complejos que construimos como sociedades. Y hoy día, a pesar de que sabemos mucho de la operación, nos falta mucho todavía por entender cuánto material, cuánto componente en residuo y en general las renovaciones de ese tipo de material dentro de los edificios. Por lo tanto, hoy día se habla de un 40% asociado al sector construcción, pero sabemos que esto llega a un 50% de las emisiones antropogénicas. Y en esa línea, y ya voy contigo, Nico, ¿cómo podríamos entender, Bárbara, la capacidad y la oportunidad que tenemos hoy día de construir ciudades un poco más inteligentes, estas smart cities, y también poner el ojo en el anteproyecto, por así decirlo, de pensar de otra manera, sobre todo en estos días en donde estamos en plena COP25, en donde también se están discutiendo muchas temáticas relacionadas con la sustentabilidad? Mira, lo primero es decir que tenemos una tremenda oportunidad, porque la gran mayoría de los edificios que van a estar en pie al 2050 todavía no han sido construidos. Yeah. Para tener una estadística, estamos hablando de que todos los meses construimos una ciudad de Nueva York en el mundo. Y eso lo vamos a hacer... A ver, espérate, ese dato yo quiero reparar. ¿Todos los meses? Cada mes construimos una ciudad de Nueva York en el mundo. Impresionante. En términos de su... Por lo tanto, tenemos una oportunidad muy grande para poder incorporar un diseño que tenga en cuenta la economía circular, la eficiencia energética, la reducción de emisiones y sobre todo el fin de ciclo vida útil. O sea, ¿qué va a pasar con todos esos materiales una vez que ese edificio ya se tenga que demoler después de 15, 30 o 60 años que esté en pie? Súper interesante la mirada, Nico, y empalmo con lo que decía Bárbara recién. ¿En qué pusieron el ojo ustedes cuando deciden crear Resilink y también vinculado a lo que ella señala? ¿Cómo hoy día podemos hacer mejoras en este mundo que requiere con urgencia reducir emisiones y ser más sustentables? Pero como decía Bárbara, la oportunidad es muy grande debido a que el problema es muy grande también. O sea, el problema del impacto ambiental de la construcción es gigante y abarca todas las áreas.
Y lo que hicimos nosotros, nos enfocamos en la área que más impacta, que vimos que es los residuos de construcción. Los residuos de construcción, como ya lo hemos mencionado varias veces, representan un tercio de los residuos generados en Chile y los números son similares en el mundo. Entonces, ya el hecho de aportar, disminuyendo el impacto ambiental solo en los residuos, estamos haciendo un aporte gigante, y ahí fue donde vimos estos números y dijimos, wow, acá hay una oportunidad para poder ayudar mucho al mundo y también una oportunidad de negocio para poder hacerlo sustentable en el tiempo. Y ahí deciden tomar acción. ¿Y cómo se genera el proyecto de Resilink? La verdad, la historia partió, nos juntamos con Rodrigo, mi amigo y también ahora socio. Estamos en la casa de mi mamá, yo he llegado de mi estudio de máster afuera. Estaban ahí tomando once, pongamos el contexto. Sí, tomando once, conversando. En verdad, era un desayuno, era como un brunch, desayuno. Tipo 11 en la mañana. Brunch, era una cosa más sofisticada. Sí, claro, verano, harto calor. ¿Ya? Empezamos a armar esto y dijimos, ya, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, tenemos los residuos, aquí ya la planta de reciclaje, pero aquí hay que comprar camiones. Dijimos, no, muy caro comprar camiones, o tener una planta de transferencia es súper ultra caro y los permisos son muy difíciles de conseguir. Entonces dijimos, ya existe todo, hagamos que todas las partes conversen y se conecten entre sí. ¿Cómo? A través de tecnología, de una plataforma web, de un software que sea amigable, donde toda la gente se pueda meter y hacer su parte para que la gestión de residuos se haga de forma responsable y forma sustentable. Una idea interesante que queremos seguir conociendo y desmenuzando esta noche, pero quiero volver contigo, Bárbara, un poco a lo global. Hoy día, en épocas de estallido social, en épocas de mucha segregación en las ciudades también, porque es ahí donde vivimos, nuestra casa es la ciudad. ¿Cómo ves tú que vienes hace poco llegando de Estados Unidos? Tú no estabas viviendo en nuestro país durante 4 años. ¿Cómo desde esa mirada global, llegando a Chile hoy día, ves esa segregación en nuestra ciudad y cómo podríamos contribuir en tiempos de reconstruir un nuevo Chile, ciudades con menos brechas? Bueno, de nuevo, yo creo que ahí existen muchas oportunidades. Yo creo que se han hablado mucho de las desigualdades territoriales desde el punto de vista del acceso a la energía. La pobreza energética en Chile es un factor muy importante también de desigualdad, pero creo que hay temas emergentes que son prioritarios y que deben abordarse para poder combinar el tema del cambio climático y acercarlo al tema social. Un aspecto que yo creo que hemos dejado de lado es el aumento de la temperatura en las ciudades. Hoy día las ciudades se sabe que tienen hasta 12 grados Celsius de diferencia con entornos no construidos, y además sabemos que existe un aumento exponencial de la cantidad de aire acondicionados que hay en el mundo. O sea, en todas partes hoy día se está hablando de cómo se está tratando de abastecer y en el fondo suplir este tremendo problema de confort adentro de las viviendas, dentro de las oficinas, espacios productivos, con aire acondicionado, y eso va a traer una tremenda huella ambiental. Estamos hablando de haberse multiplicado en una década 5 veces la cantidad de aire acondicionado en vivienda, en ciudades, en la India, en Asia. En Chile va a pasar algo muy similar, y sobre todo en ciudades donde estamos viendo grandes cambios de temperatura. ¿Y cuál es ese impacto? Porque uno suele estar en espacios con aire acondicionado, de hecho acá en este minuto estamos con aire acondicionado, que es como algo invisible, pero que da mucho confort, como tú decís. ¿Cómo hoy día uno se puede dar cuenta del impacto que eso tiene en el día a día? Y si sumamos el aire acondicionado de acá, de la casa de usted en casa, de tu casa, etcétera, ¿cómo, en qué se traduce eso? Sí, creo que diste en el clavo, es invisible. El impacto del aire acondicionado es invisible. Hay unos gases, los hidrofluorocarbonos, que son los que en el fondo llevan los refrigerantes y que mueven el calor de una zona a otra, lo extraen de los edificios. Y esos gases tienen un potencial de cambio climático hasta 10.000 veces mayor al CO2. Entonces estamos hablando que la liberación de estos sistemas, de estos gases, una vez que el aire acondicionado ha terminado su ciclo de vida útil o durante su operación, son un impacto tremendo para el cambio climático. Y es tan grande que nosotros en la ONG Project Drawdown, donde hacemos el ranking de soluciones más importantes para el cambio climático, nos dimos cuenta que el uso de refrigerantes y el manejo era la solución número 1 para revertir el calentamiento global.